En sesión de Cabildo, el Pleno del Ayuntamiento de La Piedad aprobó por unanimidad la aprehensión del programa de obras de gobierno municipal con la adición de tres construcciones más. Estas acciones beneficiarán a más de 35 mil piedadenses y se tiene contemplada una inversión superior a los 13.4 millones de pesos del Fondo de Zona Metropolitana La Piedad Pénjamo y del Programa del Rescate de Espacios Públicos. El director de Obras Públicas, Emir Peña Guillermo, expuso los detalles de las acciones aprobadas ante los ediles. Comentó que dos de estas tres acciones son parte del eje vial que beneficiará a más de 35 mil habitantes de la zona norponiente de la cabecera municipal. El funcionario puntualizó que la pavimentación a realizarse en la calle Jardines de la Piedad, en el tramo correspondiente de la calle Chichimecas, hasta la avenida Castro Saldaña. Esta rúa de la colonia Santa Fe, de acuerdo a lo expuesto por Peña Guillermo y aprobado por el Cabildo, requerirá de una derogación gubernamental de 6.4 millones de pesos para su ejecución provenientes del fondo de la zona metropolitana La Piedad Pénjamo. Se tiene contemplado alcanzar una meta superior a los 3.081 metros cuadrados de superficie habilitada. La segunda de las obras aprobadas es la colocación de pavimento de concreto hidráulico en la calle Tulipanes entre Avenida Ricardo Guzmán Romero y la Avenida Castro Saldaña. Ahí se pretende alcanzar una meta de casi 4.000 metros cuadrados de superficie rehabilitada con una inversión destinada a una construcción de 5.39 millones de pesos, además de la construcción del parque recreativo en el fraccionamiento de Camelinas, obra que beneficiará a más de 4.500 habitantes de este asentamiento. Para noticiaros nuestra visión, informó Sergio Cano.